Con la clase magistral Innovación y Cambio Cultural, a cargo del académico de la Universidad Católica Ricardo Burgaff, se dio inicio oficial al año académico de la Universidad Santo Tomás, sede Iquique. Autoridades universitarias y regionales participaron de esta ceremonia que abre el nuevo periodo lectivo de esta casa de estudios que, según señalan sus autoridades, tiene un marcado acento en la innovación dentro de la formación de sus profesionales. La innovación es un tema que nos ha interesado desde hace mucho rato, que nosotros lo venimos incorporando en nuestros proyectos, por ejemplo, pero también en el desarrollo de nuestros estudiantes en su formación profesional. Nos parece interesante aportarles esa competencia que hoy día es una necesidad. Por lo tanto, este año académico comienza justamente con el aporte de Ricardo Burba, que es el gerente de DICTU, que nos viene a hablar justamente de innovación. El potencial está, pero hay que superar dificultades en distintos orden de cosas. Algunas tienen que ver con la creación de capacidad y competencia, y otras son de tipo cultural. Estas de tipo cultural tienen que ver con una redistribución del poder al interior de las organizaciones que permita empoderar a las personas que trabajan en las bases y poner en posiciones de vulnerabilidad a aquellos que han estado tradicionalmente en posiciones fuertes. Y eso, por supuesto, que es difícil, pero se está avanzando en esa dirección. El académico señala que la innovación podría afectar al mundo laboral si no se adecúan las políticas económicas y sociales. Bueno, en algunos ámbitos podría hacerlo, sin duda, la automatización, la digitalización, la robotización, pero el desafío para una economía como la chilena es la reconversión y transformación de las actividades y en definitiva está visto que el impacto final es positivo. Autoridades regionales hacen notar la importancia del ingreso de más estudiantes al mundo universitario. Es el impulso para poder iniciar un nuevo proceso. Para los alumnos siempre es significativo, especialmente porque todos los años uno también en las instituciones recibe alumnos nuevos, por lo tanto también es una forma de poder ir integrándose a lo que es el proceso universitario, que es un mundo totalmente distinto. La sede Iquique de la Universidad Santo Tomás recibió este año 1.725 nuevos estudiantes y con ello el universo universitario de esa casa de estudios superiores alcanza la cifra de 5.060 alumnos.